Nosotros nos encontramos en el Four Seasons, quien es obviamente sede del Cocktail Tour, donde llevó la final, ¿no? Precisamente de Rémy Martin, que prepararon unos cócteles. Pues primero ellos traían algo preparado, ¿no? Está conmigo Cristina Telles, quien es la representante de marca precisamente de Rémy Martin. Bienvenida a Dolce Chic y venos platicando acerca de los cócteles que ellos tenían preparado y luego el ingrediente que tenían que utilizar para hacer un cóctel, ¿no? Y tenían un cierto tiempo. Exacto. Buenas noches, muchas gracias. Pues sí, tuvimos el gran honor de tener a 6 chicos bartenders que fueron elegidos en base a toda una convocatoria que se hizo a través de redes sociales y de una página que tenemos del Cocktail Tour. Y bueno, estos 6 chicos llegaron hasta acá gracias al trago que ellos crearon, una creación propia, cuyo ingrediente va a ser el Cognac Rémy Martin con demás ingredientes de su creatividad. Y pues bueno, ellos tuvieron que venir acá y presentarlo. Tenían un tiempo de 5 minutos para prepararlo, cronometrado, se calificó todo lo que fue la creatividad en los ingredientes, la manera de preparar, la técnica, la higiene, la presentación, la originalidad, todo. Y pues bueno, una vez que ellos preparaban esta creación y que el jurado lo probábamos, ellos tenían el reto de preparar un segundo trago, el cual no lo tenían ya preparado porque esa receta tenía que ser creada, inventada en el momento, utilizando Rémy Martin BSOP y un ingrediente sorpresa que podía ser, no sé, hubo toronja, limón, kiwi, menta. Y pues bueno, con los insumos que había disponibles y este ingrediente sorpresa, tuvieron que crear un nuevo cóctel. Y pues en base a estos 2 cócteles creados, se llegó a una decisión de quién hizo el mejor trabajo. Fue muy difícil, fue una decisión dura, digamos, porque todos tenían muchos puntos a favor, muchas cosas buenas, en sabor, en técnica, en originalidad, pero pues bueno, finalmente tuvimos un ganador, es Oscar Torres, y él es de aquí del DF, y pues ahora es nuestro representante. Ahora bien, ¿por qué mezclar un coñac, no? Porque eso a lo mejor a la gente le puede brincar mucho. Claro, tenemos mucho la creencia de que el coñac es una bebida para gente mayor, no sé, tal vez tu papá, tu abuelo, etcétera, algo muy formal, algo que no se mezcla, que lo pensamos como digestivo para acompañar un puro, un café, y eso es correcto, puede ser un digestivo, puede ser una bebida muy formal, pero precisamente con estas actividades lo que queremos es demostrarle a la gente que somos un producto versátil. El coñac BSOP es un producto que se presta muchísimo para la mezcla, es refrescante, lo puedes tomar como aperitivo, lo puedes tomar durante la comida o lo puedes tomar como digestivo. Entonces, bueno, es buscar cosas originales, diferentes y romper esquemas, ¿no? O sea que Rémy Martin está rompiendo esquemas en el sentido de que el coñac no se tiene que tomar y no es una bebida para adultos, ¿no? Llamémosla así. Exacto, es una bebida para jóvenes, es una bebida para gente que quiere beber bien, conocer un buen producto, consentirse. Es un producto muy sofisticado que podemos disfrutar en diferentes etapas, ¿no? En algo tan muy formal, en algo informal, en algo fresco, en algo dulce, en algo cítrico, todo depende cómo lo mezclemos. Ahora bien, ahora el que ganó, ¿no? ¿Qué sigue? ¿La receta o la bebida o el cóctel? ¿Va a estar publicado? ¿Va a estar la receta? ¿O qué van a hacer con él? Nosotros como marca vamos a enfocar mucho de nuestro trabajo y de nuestra promoción entre el consumidor y entre los demás centros de consumo, que esta bebida sea incluida en sus menús de coctelería, hacerle promoción, que la gente lo pruebe, que lo conozca. Y pues bueno, demostrar esa parte de la mixabilidad del producto, ¿no? Y pues bueno, él ya es nuestro representante durante un año, va a ser nuestro representante hasta que hagamos nuestra segunda edición. Y bueno, su premio, pues por el momento, aparte de ser representante, que eso creo que ya es una muy buena recompensa, se va a ir una semana a Francia con todo pagado, a la región de Cognac, precisamente para conocer los viñedos, las bodegas, tener como toda esta sensibilidad de la marca y pues disfrutar del Cognac en Francia. ¿Qué sigue para Rémy Martin ahora aquí en México, ¿no? Que ya está haciendo su presencia pues mucho más fuerte. Sí, estamos trabajando mucho para precisamente acercarnos a la gente joven,
que nos conozcan, que nos prueben, que se animen a probar algo diferente, algo distinto, algo que refleja su personalidad. Y pues bueno, vamos a seguir trabajando en concursos. Tenemos nuestra página de Facebook que es Cognac Remy Martin México, donde tenemos muchas dinámicas con los consumidores, de concursos, premios, trivias. Entonces, pues vamos a seguir acercándonos a la gente y llevando el producto a sus situaciones más especiales, ¿no? Sus fiestas, celebraciones, logros, etcétera. A compartir su éxito con Remy Martin. ¿Cuál es la experiencia que vive al final el conocedor de Cognac al tomar Remy Martin? Exacto. Experimenta el éxito. Así es. Cristina, muchísimas gracias y bueno, pues ustedes van a disfrutar de los cócteles que estos bartenders pues tienen preparados y que prepararon y que ustedes tuvieron la fortuna de degustar. Exacto, pues aquí todos tuvimos la oportunidad de probar tragos con Remy Martin, el jurado tuvimos la oportunidad de probar específicamente las creaciones, pero vamos a replicar estas creaciones en el futuro próximo en los restaurantes, en los bares.